Bienvenidos de vuelta. El yuan chino se afianzó ligeramente el jueves, en tanto que la demanda corporativa por el dólar fue compensada por una amplia liquidez de los bancos estatales en víspera de las vacaciones del Día Nacional. Además, este sábado el yuan será formalmente a la canasta de reserva del Fondo Monetario Internacional, conocida como Derechos Especiales de Giro. El Banco Popular de China estableció la tasa de punto medio del yuan en 6,6700 por dólar antes de la apertura del mercado del jueves. Este número es más débil que la fijación anterior del 6,6681. El yuan al contado abrió en 6,6724 por dólar y cambió de manos en 6,6699 al mediodía, 51 pips más firme que en la sesión previa. El yuan cerró en 6,663, ligeramente más fuerte que el punto medio.